Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Fijaos, estoy aquí con estas plantas de lechuga, estas plantas madre, como solemos llamarlas, porque son aquellas que van a producir semillas para la siguiente temporada. Las plantas madre, lejos de lo que más de uno piensa, hay que cuidarlas un montón. Oye, hay que ponerle su riego, hacerle su escardita, no nos podemos olvidar de ellas y dejar que, que ellos eche semillas de cualquier manera. No, tenemos que intentar llevarlas a buen puerto si queremos obtener semillas bien vigorosas y que se puedan conservar bien durante mucho tiempo. Así que es importante, las plantas madre, además de estos cuidados constantes, tenemos que a veces colocar... Estructuras como estas, tutores, para evitar que se nos tumben. Es el caso, por ejemplo, pues fijaos de estas lechugas. ¿Quién diría que esto es una lechuga? Son lechugas en flor. que todavía tienen los capullitos cerrados. no han echado sus flores todavía. pero estos días de viento que se mecen de un lado para otro pueden acabar rompiéndose en el suelo. a merced de muchos bichillos. Así que intentad entutorarlas antes de que sea demasiado tarde también se puede hacer con las coles con las acelgas que en algunos casos cogen los tres metros de altura y es tan sencillo como coger unas cañas tan largas como sea la planta y colocarlas alrededor tres cañas por cada lechuga conformando una especie de triángulo vale para ahora poder agarrarlo bien también podríamos hacer una empalizada una espaldera para agarrarlas bien pero siempre con cuidado de que no se vayan con un golpe de viento ahí voy a ir clavando Ahí se queda, perfecto. Y ahora voy a utilizar una cuerda, en este caso racia natural, cuerda natural, mejor que la sintética, ¿no? Vamos a dejarnos de usar petróleo, que hay fibras naturales de toda la vida que son igual de resistentes y además son bastante duraderas, ¿eh? no se pudren en un verano, sino que pueden tardar mucho tiempo. Vamos a colocar un primer atado aquí arriba, ¿vale? Para evitar que se nos separe el centro. Colocamos bien las ramitas con cuidado. Y oye, una cosa importante, mientras voy amarrando esto, es que tenéis que saber que cuantas más plantas madre guardemos, mejores van a ser las semillas que luego saquemos. Es decir, van a ser más diversas, van a tener una genética más rica y esto pues a la larga los agricultores viejos saben que es una ventaja, que es muchísimo mejor. Si por más remedio, pues solo dejáis una plantita, es decir, voy a dejar solamente esta lechuga de esta variedad, pues vais a tener de alguna manera una variabilidad genética un poquito más estrecha. Así que de cara al tema de las semillas, que sé que muchas y muchos de vosotros nos preguntáis por el tema, si queréis tener buenas semillas, muchas madres, cuantas más mejor. Evidentemente no podemos tener en algunos casos 40 plantas de lechuga, pero lo mínimo... Pues suele ser entre 8 y 10 plantas para poder sacar semillas, como digo, mejores. Pondremos otro segundo atado, ¿vale? Para que este tipo de ramas que están aquí a media altura que se caen, pues también se nos queden bien agarraditas y la planta no acabe, como digo, en el suelo, más o menos. Voy a cogerlo por aquí. Ahí, perfecto. Y apretarlo un poquito y sin tampoco romperlo, ¿eh? Al apretar. Simplemente hacer un poquito de atado con un nudito que incluso luego podamos quitar. Pues hay que retirarlo con facilidad. Y así se quedan, ¿eh? voy a seguir tutorando estas lechugas que son de una variedad local, aquí de terrano, una variedad autóctona, una lechuga de tipo romana, y que dentro de poco, ya digo, va a empezar a producir ya sus primeras flores y después sus semillas. Que aprenderemos a extraerlas en otro simpático vídeo. Pero de momento voy a seguir haciendo ese trabajo y nos vemos en la próxima.